Ale, la mala ale. Tomamos esas preciosas palabras. Que el ser humano se eleve, que trata de hacer mejor cada día. Tomamos esas palabras y las pusimos en el Tfilat Musaf de Sim Shalom.
Different?
Okay. Yes. Repeat after me. Thank you.
qué significa Ruach? Es viento, pero también es espíritu. Y eso es lo que queremos traerles hoy a esta comunidad. Hablando más en serio, en el año 1973 fue la guerra de Yom Kippur. Y la tefilá más seria, más impactante del año se llama Unetane Tokef. En ese año de 1973, en el kibbutz Beit Hashita, un kibbutz pequeño al norte, en el Galil, murieron 11 miembros del kibbutz. Años después fue a visitar el kibbutz Yair Rosenblum, un gran músico en Israel. Y sintiendo todavía el duelo de esa comunidad, de ese kibbutz, se sentó toda la noche escribiendo algo de música, tratando de ver dónde, en qué tefilá podía meter esta música. Y en la mañana lo encontraron escribiendo y llorando al mismo tiempo. Queremos hoy en la noche cantar para ustedes el Unetane Tokef que escribió Yair Rosenblum. Yeah.
dónde salirás. Oh, Schofar Gatolita. Singers van a cantar para ustedes Yismehu
a la Mumford and Sons. Ich kann dich gar nicht mehr.
Ahora este grupo a capella no nada más cantan en el templo, son parte de dos otros grupos que los puedes buscar en YouTube: Countermeasure a capella y Beat Sync. Y para cambiar el tema un poquito en la noche, van a cantar dos canciones muy conocidas, una de Britney Spears y una de Stevie Wonder. Oh.
porque mi mamá conoció a mi papá en Acapulco, lógicamente, claro. Mi papá era de una pequeña ciudad que se llama Sudbury. ¿Alguien conoce dónde es Sudbury? Claro que no, es una ciudad pequeña que tenía 80,000 habitantes a 5 horas de camino de Toronto con 30 familias judías. Y ahí yo nací, y ahí yo crecí, y ahí yo fui a la escuela hebrea 3 veces a la semana porque no tenían un day school. Iba yo cada martes, jueves y sábado. Y cada 10 años había un simcha. Cada 10 años. Y tenía un tío, se llamaba el tío Nate. Él venía de Fresno. Fresno, California. No es el ambiente más judío del mundo. Pero él era un hombre de mucho ambiente. Y cuando teníamos una simcha, él venía al templo y nos poníamos en el lunch a cantar y a bailar una jora. Yo quería para el bar mitzvah de mi hijo hacer la misma cosa. Pero sin banda, ¿cómo es posible hacer una jora tan bien? No teníamos el ambiente de Sudbury. Hace 3 años les dije a los Ruach Singers, yo quiero hacer una jora en el bar mitzvah de mi hijo Samuel y lo vamos a lograr. Y hicimos un arreglo y hoy en la noche queremos bailar una jora con ustedes. Ahora, el Hassan Ari me dijo, no es posible, claro que es imposible bailar un redondo aquí, pero no hay intermedio en este concierto. Este es el 7th inning stretch. Este es el intermedio, ¿ok? Los voy a invitar a bailar. Va a estar de mucho ambiente. Si ustedes quieren bailar también, are you ready? Ok. Sing the top of my life.